miren, estamos con Juaco que... Che, Juaco, ¿qué onda tu pelo? ¿Fuiste a la pelu? Sí. Te agarraron con la de cortar el pasto, ¿no? Tenías un toga. Bueno, hablando de toga, míreme a mí. Estamos en el barrio chino. Joaquín, presta atención. Estamos en el barrio chino. Situación. Entramos a dos locales y no me compré nada yo. ¿Vos? ¿Viste algo comprable? Algo que vos digas, me quiero comprar esto, ponele. No. Bueno, igual el pibe no estaba pudiendo ver mucho, pues está mi hermana acá. No le deja tocar nada, ¿no? ¿Qué te dice? No toques nada. No toques, precaución. Dijo, que le dijo, no le dijo precaución. Mentira, porque precaución no utiliza esa palabra. Pero bueno, la cosa es que ahora Joaco estaba queriendo comer algo, así que vamos a comer. ¿Qué querés comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué quisieras? No sé. Yo creo que voy a comer la salchicha de vuelta, porque como la otra vez no morí, ya está garantizado que voy a sobrevivir. Y después capaz que comemos algún heladito. ¿A vos te gusta el de poroto? Ajá, sí. A mí la verdad que el de poroto no es feo, pero como que no entendés bien lo que estás comiendo. Así que nada, ahora vamos a ir a hacer eso. Miren qué linda esa esquina, me encanta esa pared. Bueno, nada, no sé qué onda. Está el barrio chino lleno de cosas que colegio. No sé qué le pasa a los chinos, estamos de vacaciones. Goma, lapicera, ¿no? Yo quiero comprar otro tipo de cosas y estaban los esmaltes de siempre, así que nada, un bajón. Voy a morfar y ahora les contamos qué onda la vida. Observen el morfi. Juaco se quería clavar esto de langostino y mi hermana no lo dejó. Y si no lo dejaste, se te caro, no me hagas cara de que quedas como mala. El chico quería comer ese albondi, igual capaz que le salvaste la vida, te digo, ¿eh? Bueno, yo me voy a clavar la salchicha, ven, ahí está, 25 pesitos. Aparte, justo fue mucho emocionante. La salchicha ha vuelto, está media deforme. Juaco, ¿vos probaste esta salchicha alguna vez? Usted probó todo en el barrio chino y sigue vivo. Ustedes, si quieren probar algo del barrio chino, acuérdense de Juaco, que sigue vivo. Está medio deforme, ¿eh? ¿Qué más? Tiene como más masa que la de la otra vez. Tengo más masa, es fritanga, pero está buena. Miren, ¿ven? Segunda vez que la como. Si están viendo este video es porque sobreviví. ¿Qué onda, Juaco? Quema. ¿Qué quema? Si yo ya clavé una parte. Bueno, vos, a mí me quema. Qué delicado. ¿Qué te estás por clavar? No sé. Es como un panquequito dulce de leche, Juaco. ¿El de dulce de leche? A ver, mostrame. ¿De dulce de leche, Juaco? A ver, mostrame. Tiene pinta, ojo. Vamos a entrarle a esto que lo meto. ¿Probaste, Juaco? No. Estás blando. Era supuestamente un panqueque, pero es como si fuera como un... como un soufflé, un budín blando, calentito, Igual en el medio ya está el relleno de la crema pastelera. Mirá, el tuyo tiene dulce de leche. Miren, está bárbaro esto, mal. Es riquísimo. Es riquísimo, mi mamá la que habla de fondo, que se ve que ya clavó de esto 5 o 6. Bueno, le estamos entrando fuerte en el barrio chino. ¿Qué te vas a clavar? El helado de poroto. Buah, yo me voy a clavar este. Es de chocolate. Te me derrite. 3 horas esperando la cola del supermercado. No me quiso atender el chino a la caja rápida, todo mal. Así que seguro está derretido, pero bueno, vamos a ver qué onda. Es como bizcochuelo y tiene como un chocolate. Miren. Me siento Marley. Morfando y mirándome. Esto es riquísimo. Es riquísimo. Son como, ¿ven? 2 capas como de bizcochuelo de chocolate y adentro el lado de chocolate como con pedacitos. Riquísimo. Había de cheesecake y de otra cosa más. ¿Qué onda, Juaco? Está rico. Eso, a mí lo que me impresiona es lo de afuera. Pero bueno. Por alto. Bueno, así es la vida. No he comprado nada. Fui un fracaso. Pero morfé a lo pavote, así que... Juaco, vení, por favor.
¿Te compraste algo vos? No. Bueno, pero para que te voy a decir algo. Igual morfamos. Ante todo morfar. Bueno, les mandamos un beso. Joaco, mando saludos. Chau, chau, adiós.